Escucha, chamaca. No, es... también me agradas, eres linda. Solo pienso que necesitas madurar. Hagamos algo. Cuando tengas 18, tendremos una cita. Claro, solo si sigues interesada en mí. ¿Te parece? ¿Eh? ¿Pequeña? ¡Hey, Sans! Disculpa, Sans, pero me debes una cita. Sí lo recuerdas, ¿verdad? Oh, ok, solo dame un segundo. ¿Te parece bien ir a Grilby's primero? Pero esta vez no caeré en tus bromas, Sans. Oh, sí, había olvidado eso. Creciste muy rápido, chica. Para mí casi fue eterno, pero valió la pena. Hey, Grilby's, ¿crees que puedes preparar una mesa? Papyrus, ¿qué haces aquí? Así, ahora. ¿Qué insinúas? Estoy trabajando de momento y casualmente estaba practicando de cómo hacer una comida elegante cuando ustedes dos llegaron, repentinamente. Por cierto, Sans, tu vestimenta no es apropiada para mi práctica. ¡La cambiaré! ¿Qué? ¡Hey, Papyrus! ¡Espera! ¿Qué? ¿A dónde me llevas? Creo que Papyrus se tomó lo de ayudarme un poco muy en serio. ¡Paps! ¡Paps! ¡Esto es... ¡No voy a salir! ¡El gran Papyrus nunca permitiría que su hermano se viera mal delante de una chica! ¡Paps, no! ¡Brisk! ¡Está ahí! ¡Yo no! ¿Qué opinas, Brisk? ¡Brisk! ¿En serio? ¿Te gusta todo esto? ¡Me encanta! ¡Uf! Bueno, me alegra que te la pases bien. Y claro, después de comer... ¿Podemos ir a un lugar más privado? ¿Qué? ¿Yo? ¡Pueden ir a la casa! ¿Ah? Quiero decir, estaré muy ocupado. Llegaré muy, muy tarde a la casa, Sans. Y olvidé alimentar a nuestra roca hoy. Me sentiré agradecido si ambos van a cuidarla. Yo seguiré practicando. ¡Adiós! ¿Quieres ir a mi casa entonces? Solo vamos a hablar, ¿cierto? Seguro, Sans. Solo quiero hablar contigo. Gracias por esperar a que me cambiara. Me sentí un poco incómodo con esa ropa. Entiendo. Además, me encantan tus chaquetas. Bueno, supongo que es todo. Gracias.
Supongo que ya no puedo hacerme el tonto, Frisk. Yo también te amo, como no tienes una idea. Sé que maduraste antes, porque me tomó años resolver los conflictos del espacio-tiempo, pero quería estar seguro de que tus emociones no fueran consecuencia de todo eso y te arrepintieras después. Así que, como recompensa por tu perseverancia y paciencia, ¿quieres vivir conmigo? ¡Sí! Oh, oye, ¿qué significa esa mirada? Ya debería saberlo. Espera. Esto. ¿Se siente bien? ¡Yuhu! ¡Mírenme! Sí. Suculencia. Continuemos esto en mi cuarto. Está bien. No, justo la mejor parte. El fantasma busca venganza. Y nada lo detendrá. Frizz, voy al baño. Enseguida regreso. Ya sabemos de quién se quiere vengar ese espíritu. Está en la sala. Y es... ¡La doctora Leticia! ¡Es quien está maldita! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Sans! Lo siento, no lo pude evitar. Tu cara. Solo tú caes en eso. Pues te la acabo de regresar, Sans. ¡Oye, no! Y ahora caes en mis brazos. ¿Cómo están? ¿Interrumpo? Sí, algo así. Bueno, traje ingredientes para la cena. En una hora debe de estar lista. Y deberían dejar de estar de tortolitos frente a Rocky. Se emociona demasiado al verlos. Ah, Rocky no le molesta. Somos su chef favorito. Bueno, voy a comenzar. Ustedes sigan en lo suyo entonces. ¿Dónde nos quedamos? Ah, sí. Que yo estaba indefenso y tú a punto de hacerme cositas ricas. Oye, Frisk, mira esto. ¡Ey, Papyrus! ¿Qué? ¿Y cómo te fue en tu cita con Metaton? ¡Ah! ¿Cómo supiste eso? Ah, tú sabes, intuición de hermano. Eso y porque salió en todas las noticias. Recuerda que Metaton es una superestrella, bro. Eres tendencia en YouTube. Creí que habíamos sido muy discretos. Espero que eso no afecte su carrera. Y si se aburre de mí, ¿qué tal si la molestan por mi culpa? Quizás no sea lo mejor para ella y... Bro, sabes que no es así. No existe nadie en este mundo que se aburra de ti, ¿cierto, Frisk? Es cierto, Paps. Desde que te conocí, nunca me he aburrido estando contigo. ¡Cierto! A veces olvido lo genial que soy. Claro, bro. Tú lo tomas seriamente. Tienen razón. Entonces, ¿cuándo se casan? ¡Sans! ¡Mira lo que me hiciste hacer! No te apures, bro. Te tengo cubierto. Bueno, en lo que está la cena, tomaré un baño. No tardo. Está lista. Ok. ¿Y bien? ¿Qué? No le has dicho nada a Frisk. ¿Eh? No sé de qué estás hablando. Me refiero a esto. ¡Dame eso! No debe verlo.
Me tomé la molestia de estar casi todo el día fuera de casa para que tuvieras la oportunidad de proponerle matrimonio. Ay, bro, traté de hacerlo antes de que llegaras, pero cada vez que lo intento, solo me sale molestarla o decirle un chiste. No puedo, soy un caso perdido. Tranquilo, Sans, me tienes a mí, el gran Papyrus, quien lo resuelve todo. Aunque parezca imposible, hice esta cena aún más deliciosa. Inténtalo de nuevo, y si desvías el tema, te lo haré saber de un modo u otro. ¿De acuerdo? Oh, ok. Vaya, Papyrus, tu espagueti estuvo exquisito. Muchas gracias, Frisk. Oye, Frisk, ¿te gustaría saber cuál es mi plato favorito? El hondo, porque le cabe más comida. No es un buen tema de conversación, Sans. Cierto, cierto. Oye, Frisk, ¿sabías que yo acabo de perder 500 calorías en 2 segundos? El secreto es que se te caiga tu hamburguesa al piso. ¡Sans, cállate! Claro. Frisk, ¿sabes? Me compré un libro de inglés y aún no lo he terminado. ¡Sans! ¡Eso es el colmo! ¡Mi rodilla! ¡Papyrus! ¿Por qué lo tratas así? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¡Ya me enojé contigo! ¡Has sido muy malo con Sans! ¿Por qué? No, Frisk. No es lo que parece. Es que yo... No, Frisk. Es mi culpa. Yo le pedí que hiciera eso porque yo... quiero decirte que... No puedo. Así que mejor te cantaré primero. Tus ojos se iluminan al mirar su cara y el corazón tiembla de amor y te sacude los hilos del alma, es la señal de su llegada. Dile que te quieres casar con ella. Me alegra tanto. Oh, querido, también estás llorando. Sí, era de dolor. Paps me dio duro. Oh, mi amor. Eso ayuda. Siempre lloro en las bodas. Ahora sí. Fin. No hay segunda parte. La historia se acabó. Ni modo, humano.